¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo de vuelta por acá. La verdad que quiero apoyar el celu para no cansarme, porque sé que me voy a cansar dentro de 5, de 2 minutos. Pero no, siento que si me alejo mucho no se va a escuchar tanto, porque pasa el tren, ladran los perros y pasa de todo, están los mosquitos, pero no, eso no nos impide que demos el mensaje que queremos dar hoy, porque si no, a la noche no duermo. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es cómo hice yo para empezar a grabarme, para perder el miedo a la cámara, para no tener vergüenza, para sacarte el miedo a la crítica. Bueno, primero entender que cuesta, que los miedos son para enfrentarlos, para eliminarlos, y que es normal que sientas un poco de miedo, que el miedo a la crítica está también, que es muy jodida, lo entiendo mucho. Pero vivir con miedo es peor. Vivir con miedo te destruye, amigo, porque destruye a la persona que vos sos en tu interior, la verdadera persona con buen corazón, con ganas de ayudar, que tiene ganas de hacer reír a la gente. Quizás sos una persona re buena, de buen corazón, pero que se fue juntando con mala gente, que lo fue arruinando, que te fue haciendo perder la fe de que la gente puede cambiar, de que la gente puede tener buenos valores, de que la gente puede tomar tu actitud como buena y no... Porque quizás te pasaba lo que a mí me pasaba, que yo quería ayudar mucho a mis amigos y no me daban bola o no valoraban el consejo, porque yo siempre estaba, siempre los aconsejaba. Y nada, amigo, acá en la cámara, exponiéndote al mundo y venciendo un miedo, te puedes abrir un montón de ventanas, un montón de puertas, un montón de experiencias que ni te imaginas. Esto es mundial, amigo. Hay muchísima gente viendo contenido todos los días y vas a encontrar gente que le sirva tu contenido, te va a mandar mensajes, te va a motivar. No te vas a arrepentir. Tenés que llegar a subir un solo video. Vencé ese miedo. Ahora te voy a explicar cómo hice yo con mis hábitos, con todo eso. Pero con que subas un video, ya el segundo te vas a sentir mal si no lo subís. Te va a maquinar la cabeza, te va a abrir un montón de ideas que puedes contar, que puedes decir que lo superaste, que estás haciendo esto, que estás haciendo aquello. Me pasó tal cosa, lo voy a contar. Vas a tener un millón de ideas, porque todo está en la mente, amigo. Nosotros tenemos que bloquear nada más ese chip de miedo que tenemos, ese chip limitante que tenemos, que creemos que nosotros no sabemos nada, pero todos somos iguales. Nadie es mejor que otros. O sea, sí hay gente mejor comunicándose mejor que yo, sabiendo mejor del tema que estoy hablando ahora, muchos, obviamente, con mejor calidad, obvio, con mejor contenido, sí. Hay un montón, pero es tu canal, sos vos. Por algo es tu canal de YouTube, vas a poner tu nombre, no vas a poner el de fulano y te vas a comparar. No entres en esa, no te compares, porque obviamente vas a entrar en una frustración que te va a costar empezar a tomar acción, porque te vas a comparar, vas a decir, este tiene mejor físico, este tiene buena caripela, o este tiene un reauto, llama la atención. No es así, amigo, todos tenemos nuestro camino, todos tenemos nuestros miedos. Todos arrancamos abajo. Yo grabo con mi celular. No tengo la puta madre. No tengo ni una oficina. Me están violando los mosquitos acá, literalmente. Pero este mensaje te lo tengo que dar, porque a mí me ayudaron y yo quiero ayudar a los demás a que se abran en este mundo de YouTube, amigo, de hacer videos, de exponerte a la cámara, de crear tu marca personal, de empezar subiendo historias en Instagram. Pero eso no te lo... O sea, sí te lo recomiendo, obviamente, pero si sos medio como que vas a aflojar a la primera que te dicen algo, no te recomiendo Instagram, porque vas a subir una historia hablando así y te van a tirar mierda. La gente al toque va a estar ahí para tirarte mierda. La gente va a intentar una vez, te va a decir algo ahí tranqui. La segunda vez te va a decir algo medio picante también. Y la tercera te va a tirar la bomba. Si vos con la bomba seguís haciendo videos, te seguís mostrando la cámara, cosa que ellos no tienen los huevos, no tienen los ovarios para hacerlo, porque los dos géneros te van a bardear, te van a tirar todos, hasta tu mamá, hasta tu abuelo, tu abuela, tus hermanos,
todo el mundo te va a tirar porque ellos no se animan a hacer esto que estás haciendo vos, hermano. Esto no es para cualquiera, pero lo tenés que hacer. Quizás sos una persona re buena que tiene un montón de cosas para darle al mundo y vos, por miedo a decir lo que dice tu amigo, el vago ese que se rasca la bola todo el día, que no hace un carajo, que tiene una panza, que fuma como chimenea, y vos le haces caso a ese pelotudo que te dice que no puedes hacer eso. Ah, pareces un pelotudo hablando a una cámara. Bueno, seguimos acá en mi pieza porque no hay quien aguante en la terraza. Está lleno de mosquitos y bueno, espero que valores este video, loco. Me violaron allá los mosquitos y hay gente que está muriendo de dengue, loco. Ponete la pila, hermano, de este video. Salís accionando todo tu proyecto, ¿me escuchaste? Si no, yo mismo te voy a ir a agarrar y nada, mentira. Bueno, decirte que yo también tenía muchos problemas de ansiedad, depresión, vergüenza, timidez, miedo a la crítica. Y decirte que no tenés que esconder, no tenés que ser otra persona, no tenés que aflojar tus pensamientos o no decir lo que pensás por hacer sentir cómodo al otro. Vos tenés que ser vos mismo. Y si no hay ningún lugar que vos te sientas vos mismo, en el trabajo, en tu casa o donde sea que vayas. Hermano, aprovechá este espacio que tenés vos y encima vas a llegar a más personas, que más personas te pueden conocer y acceder al contenido que tenés vos. Contá lo que te pasó, contá lo que vas a hacer, contá lo que vas a empezar a hacer, todo. Puedes obligarte y meterte presión como hice yo, que dije un día, me grabé así: soy Lucas Jiménez, tengo 23 años, me voy a empezar a grabar desarrollándome personalmente, documentando todo mi proceso diario. Y listo. Y arranqué con un contenido a las 5 de la mañana, que todo el mundo me presta la atención ahí, y aproveché todo eso para beneficio mío y para meterme presión y a impulsarme. Prácticamente me empujaron y me empujé más yo a que accione. Y a veces solamente necesitamos eso para empezar a accionar. Y ahora lo que tenés que hacer vos es programarte un proceso diario de sufrimiento y de vencer miedos cada día. Vos tenés que vencer miedo cada día, acumular metas chiquitas, y así vas a ir aumentando tu confianza en vos y va a ser más fácil hablarte a la cámara. Si podés hablarte a la podés hablarle a la cámara hoy, empezar hoy, hacelo hoy. Pero si podés hacer un proceso diario, bueno, hacelo y te vas a ir mejorando poco a poco, pero arrancá, no analices tanto, no te paralices. Si analizás demasiado, te paralizás. A mí me pasaba mucho eso porque yo quería hacer todo perfecto, soy muy perfeccionista, pensaba que tenía que tener el momento perfecto, las cosas perfectas para hacer un buen contenido. Y mira, ya tengo 4 videos en YouTube, tengo 20 seguidores, 20 suscriptores, y vamos a ver cuando tenga en un futuro. Obviamente va a subir, voy a tener un montón, porque esto es un video de calidad, amigo, un video que vale oro. Bueno, y que tomes acción, hermano. Te tenés que hacer sufrir cada día para hacer crear la mente que vos querés, esa mente fuerte que no se deja quebrar por cualquier comentario de mierda que te van a tirar, por cualquier cosa que te pase, no te tiene que afectar emocionalmente. Vos tenés que tener una disciplina y completarlo, y vas a ver cómo te vas a sentir una máquina, amigo. Yo me siento una máquina, me siento un ganador ahora. ¿Por qué? Porque siempre cumplo todos los días mis cosas. Hoy te puedo contar algo que me pasó hoy. Estaba en el gimnasio, tenía la última rutina de abdominales y dije dentro mío, tengo que hacer abdominales, la puta madre. Inconscientemente yo fui, agarré la colchoneta y me tiré al piso. Y después ya estaba haciendo y dije, ¡fua! ¿Qué onda? No entendía nada. Era como que la mente siempre te habla y te tira abajo. Y te dice, te llena de miedo, te deja pensando un millón de cosas. 40.000 pensamientos tenemos en el día nosotros. Y vos te pensás que si no te desarrollás personalmente, no vas a lo vas a poder dominar así nomás. No es así. Vos tenés que crear la mente que domine tu actitud, que domine tu cuerpo, que domine lo que comes, y así vas a tener más confianza en vos, y así va a ser más fácil cumplir tu proyecto, cumplir los miedos que tenés que eliminarlos y hablarle a la cámara, hermano. Este es un mundo hermoso que yo me siento re bien subiendo todos los videos, y vos también lo podés hacer. Vos también podés expandirte al mundo,
diciéndole a la gente tu experiencia, tu sabiduría, tu enseñanza. Y dale, hermano, ¿qué esperás? No puedes seguir viviendo como un infeliz del orto que tiene la cara de orto así porque no puede expresar lo que tiene adentro. Aprovechá este espacio, hermano. Que no, si querés, no le cuente nada a tu familia, a tus amigos, de que estás subiendo videos en YouTube. Subilo y andá subiendo cada vez. Y cuando pierdas el miedo, publicalo en Instagram para que tus amigos lo vean. Y si te dicen algo, que te chupa un huevo. Pero si podés arrancar de una así, mejor, amigo. Pero vencé los miedos, para eso están. Si vas lento siempre, es probable que nunca arranques. Tenés que arrancar con fuerza, como dicen. Así que ahí te dejo una enseñanza. Espero que te sirva, espero que acciones, espero que te motive. Seguro lo vas a hacer. Yo creo en vos, como creyeron en mí, como me impulsaron a mí, como me dieron un aliento. Y yo con eso ahora estoy arrasando, amigo. Me siento un ganador, me siento con confianza. Por eso te hablo así. Porque cambié mi mente, cambié mi mentalidad, estoy acumulando victorias todos los días. Esa persona tiene que construir vos, no es algo que no lo puedas hacer. Yo soy un pibe normal que también tenía los mismos problemas que vos, los mismos miedos, y es cuestión de eliminarlos, amigo. Están toda la mente te crea todo, pero vos lo tenés que usar para beneficio tuyo, para ideas de video de YouTube o para ideas de negocio, para ideas de lo que vos quieras dedicarte. Metete en un nicho y exponete al mundo, que es un mundo hermoso, que podés llegar a mucha más gente que te va a valorar cada granito de arena que vos estás aportando al mundo. Así que te dejo, hermano, y nos vemos, no te saco más tiempo. Chau, chau.